les presentamos el dicho de hoy. Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y me encuentro con Andrés León. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy cansado, pues, de este día. Por si solo llevas como 12 horas grabando. Nada más 12 horas. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo se llama tu personaje? Mi personaje se llama Fabricio. ¿Y Fabricio qué hace? Bueno, Fabricio es un chavo que pertenece a una banda con sus amigos de la prepa que se llama Los Vigilantes de las 6. Bueno, estos chavos empiezan a tomar venganza. Están cansados de la rata que hay afuera de la escuela, de lo tanto robo que hay. Y bueno, empiezan a tomar justicia por su propia mano. Lo malo es que se enganchan tanto en ese papel que al final pues terminan en el tutelar de menores. Chales. Y yo creo que tú sabes que pues estamos en una escuela, ¿no? Y en una escuela pues hay varias clases, ¿no? Yo creo que tú te ves acá súper mamey. Yo creo que tu clase favorita... ¿Cuál? Tu clase favorita era deportes, ¿no? Claro. Sobre todo deportes. Por eso yo te tengo un reto. Pero necesitamos a una hermosa juez, una hermosa interventora. Entonces, vamos a pedirle a Luisa. Venga, chepa acá. Aquí está Luisa. Aquí estoy. Te vamos a explicar las reglas del reto. A ver. Aquí Andrés y yo vamos a hacer sentadillas. Y el primero que llegue a 25, gana. ¿Estás de acuerdo? Va. Pero bien hechas. ¿Cómo que bien hechas? Danos la pauta. Ah, pues hasta abajo, así, con fuerza. Okay. Sin hacer trampa. Sin hacer trampa. Tú eres la interventora, ¿ok? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ganó Pepillo, lo siento. Ay, ay, ay. Dios mío, lo sabe. No. Esto de ganar es muy cansado, la verdad. ¿Fue totalmente justo? Sí. ¿Ustedes creen que es justo? El público dice que sí, yo escucho un no, pero es de un hater. Y haters gonna hate. Sí, totalmente. Muchas felicidades, Pepillo, el nuevo ganador de ¿Cómo dice el dicho? Muy bien, y gané el triple de mi salario, gracias. ¡Qué amables que me triplicaron el sueldo! No, eso fue trampa, de verdad. Agárrame aquí tantito. El glamour nunca se debe perder. Claro. Ahí está. Respira. Oye, Andrés, pues mira, perdiste, pero pues has ganado la experiencia de estar aquí en el dicho. Te queremos mucho, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, la verdad es que estoy muy contento. Y no se pierdan el dicho que se llama justicia es agravio si no la aplica el sabio. ¡Ay, palomita, Dios mío! Muy bien, en eso sí ganaste. Oye, pues ya, imagínate perder también en eso, no, hombre. No, ya, eso, estoy indignado, la verdad. No, aquí no se puede porque aquí es imparcial, es una monarquía y el monarca resulta ser yo, así que te aguantas. No. Oye, pues mira, ya vamos a despedirnos de la familia bonita del dicho con esta frase que dice, un dicho al día te da energía. Energía, a ver, ni eso hacía.